Bona nit, avui tenim un programa multicultural. Així m'acompanyen Colòmbia, Cuba, Romania i Xina. Així, en la veu de Castelló, en Televisió de Castelló Mediterrani, la televisió de la província. Avui m'acompanyen representants, com hem dit abans, de Colòmbia, Cuba, Romania i Xina. Per Colòmbia tenim a Mario València. Mario València, buenas noches. Buenas noches. A què associació representes? A l'Associació Cultural Hispanoamericana. Molt bé. José Luis Montalvo, buenas noches. Buenas noches. A què associació representes? A l'Associació Cultural Viva Cuba. Molt bé. Manuel Paduraru, buenas noches. Bona nit. Bona nit. A quina associació representes? A l'Institut Hispano-Romanó. Molt bé. Ming Liang Chou i Tixiao Liu Liu. No sé si ho he dit bé, i si no me rectificais. Tianzuo Liu Liu. Andy, per a mi, com te conozco. De l'Associació Xina en Castellón? Sí, l'Associació Cultural Xina en Castellón. Muy bien. Mario, empezamos contigo? Sí? Sí. ¿Qué representación tiene la Asociación Colombiana en Castellón? ¿Por qué está formada? Bueno, es una asociación con la estructura normal de las comunes. Pues tiene un presidente, un tesorero, un vicepresidente, obviamente, un secretario y una serie de colaboradores con diferentes tareas. Muy bien. José Luis, Cuba. De la misma forma, como decía Mario, somos una asociación donde tiene su presidente, su vicepresidenta, un tesorero, un secretario y los vocales, en la cual rigen los destinos de la asociación como tal en ese grupo que hemos creado. Pero bueno, es una asociación bastante heterogénea, compuesta con muchos cubanos. Manuel. Igual que mis compañeros, la asociación nuestra pues tiene un presidente, el vicepresidente, un secretario, el tesorero y un vocal, y tenemos más de 150 miembros. Madre mía. China. Sí, nosotros lo hemos construido en asociación con todos los comunidades, los chinos que presentan la comida Castellón. Entonces tenemos el presidente, más el secretario, el vicepresidente, tesorero y seis vicepresidentes. Tenéis sí. Bastantes, me consta. Sí, ¿no? Nosotros tenemos todos estos colectivos es porque como nosotros hemos hecho un esfuerzo en toda la comunidad, hemos ido todo Castellón, por eso como todo hemos necesitado más colectivos para el trabajo que tenemos. Muy bien. Para colaborar. José Luis, ¿y cómo surge la Asociación de Cuba en Castellón? ¿Cómo nace? Bueno, como buen cubano que soy, y generalmente nuestro país es un país bastante divertido, de fiesta, surgió una fiesta de la hispanidad que se hizo en el 2007 y decidimos un grupito de cubanos de cómo sentarnos y analizar y hacer la posibilidad de crear una asociación donde todos tuvieran participación y poder integrar las actividades habituales de nuestro país, aquí en este país, que nos ha acogido como una familia. Muy bien. Manuel, Asociación de Rumanía. Nuestra asociación surge a raíz de una necesidad que hemos detectado hace unos años. Se fundó en el 2016. En Castellón hay más asociaciones rumanas, hay 7 o 8 si no me equivoco. Y la idea nuestra es intentar ayudar a una mejor integración de la comunidad rumana en Castellón. Muy bien. ¿Y la China, Andy? La China, nosotros hemos hecho todo ese esfuerzo para hacer construir esa sociedad de asociaciones. Lo primero es para que la gente, nuestro país que está viviendo aquí en Castellón, para asociarse, para conocerse la cultura de Castellón y representar nuestra cultura. Muy bien. ¿Y cómo nació? ¿De un grupo de amigos? Nosotros hemos nacido, sí, como el presidente, llevamos aquí muchos años conocidos, llevamos por unos 20 años conocidos aquí en Castellón y siempre unimos. Pero que para construir esa asociación tenemos que juntar con todos. Entonces poco a poco vamos hablando, al final
hemos hecho esa sociedad de asociación. Mario, para Colombia supongo que será un poquito más fácil debido a la cantidad de gente de Colombia que hay aquí en Castellón. ¿Cómo nace esa asociación? Bueno, tú lo acabas de decir, hay un colectivo de compatriotas bastante amplio. Inicialmente, pues sabes, siempre las, digamos, la gente tiende a reunirse en los mismos lugares, ¿no? También, pues por la idea de, con la idea de integrar todas estas personas, aprovechar esa afluencia de público, desarrollar actividades culturales, gastronómicas, que acerquen, digamos, que nos acerquen un poco más a la población española y de alguna manera, pues, combatir ciertos estereotipos que a veces se crea la sociedad acerca de, nada, pues que si eres colombiano, si eres de no sé qué parte, son así o allá. Entonces, pues la idea es un poco mostrar a, como nuestra cultura, ¿no? Nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Tengo que también resaltar que somos una asociación relativamente nueva, que estamos en desarrollo, hay muchas cosas que queremos hacer y estamos en ese proceso. ¿Sabéis más o menos qué población hay, por ejemplo, de Rumanía? ¿Sabes más o menos el porcentaje? Sí, de Rumanía en la ciudad de Castellón hay sobre 17, 18 mil personas que representan un 10% de la población y en la provincia más o menos el mismo porcentaje. ¿En Cuba? También tenemos mucho cubano en Castellón. Diríamos que en Cuba hay 300, 400 cubanos en la ciudad como tal. De eso ahí en su mayoría están regularizados. De hecho, nuestra asociación consiste también en cómo, de una forma u otra, ayudar a esas personas que están descargadas, que podemos instruirla en cierta medida, porque tenemos abogados, tenemos médicos, tenemos diferentes gente especializada en nuestra asociación como tal, con fines de ayudar, no solamente que sean actividades folclóricas, actividades culturales, sino actividades de toda índole, para poder más o menos incorporarla a esa familia cubana, a esa comunidad, ya que decidimos vivir aquí en España como segunda patria, porque viene siendo, hasta históricamente, España para los cubanos viene siendo la madre patria. Entonces, ¿qué pasa? Es como esa familia, incrementarla aquí, educarla aquí en función de toda la sociedad que se vive aquí en Castellón. Es el principio como tal. ¿Y cómo surgieron las asociaciones? ¿Cuándo? Porque Cuba sí que fue en el 2007. ¿China ha sido este año? Sí, este año. ¿No? Hicimos la presentación, sí, de hecho luego veremos... El año pasado. El año pasado, sí. Muy bien, perfecto, 2018. Luego veremos un vídeo de esa presentación en China, en Castellón. Manuel, ¿cuándo nació la asociación de Rumanía? El Instituto Hispano-Romano en 2016. ¿2016? ¿Y la de Colombia? Más o menos 2017. Muy bien, o sea que están todas en el mismo baremo, 17 menos Cuba, que se destaca. Manuel, ¿cuál es el objetivo de la asociación? Tal como te comentaba antes, uno de los principales objetivos de nuestra entidad es mejorar la convivencia de la comunidad rumana en Castellón y ayudar a una mejor integración del colectivo rumano. Muy bien. ¿Y cuál? ¿Cuba? ¿José Luis? Cuba, los mismos principios prácticamente. Como bien decíamos, en 2007 fue el IA, en 2008 se creó la asociación, hubo un paréntesis de años que estuvimos parados por las subvenciones que nos habían aprobado, pero bueno, ya en el 2016 cogimos más fuerza, que la consolidamos como un despertar vivo a Cuba, y esa es la idea es dar a conocer el trabajo que se hace en la ciudad, vincularla a los cubanos que hemos decidido estar ya viviendo en este país, de cómo incorporarlos, integrarnos a toda la convivencia, a todas las cosas que nos da y nos facilita la ciudad como tal, que nos recibió siempre, como bien decía, como buen regazo, como buen seno. Entonces es hacer participativo y cada día más incrementar todas aquellas ideas que vengan de esos socios que están dentro de ella para poder facilitar el trabajo en la comunidad, en familia. Muy bien. Andy, te pregunto a ti porque el presidente, sé que el español aún no lo domina mucho. Sí, pero entiende. Entiende. Sí, pero ¿vuestra comunidad ha sido bien acogida en Castellón? ¿Os sentís bien? Yo llevo Castellón bastante tiempo. Sinceramente, digo, aquí me siento, no me siento de fuera, ¿vale? Que yo vivo de aquí, los castellonenses, todo lo que alrededor mío, como sea españoles, sea esos romanos que yo he contactado con la gente, es muy amable, ¿sabes? Yo entiendo. Para todo eso hay que hablar. Primero hay que hablar. Entonces, sí, por eso nosotros ahora hemos hecho esto, sociedad, vamos conociendo,
la problema que tenemos en nuestra ciudad que está aquí, que nos cuesta lengua, ¿vale? Como ese señor de Cuba puede hablar directamente Colombia y los... Rumanía también. Rumanía viene aquí en un año, habla perfecta. No perfecta, no, pero ya habla español. Pero claro, a nosotros nos cuesta un poco. Manuel, como de la ciudad de Rumanía que eres, ¿cómo te sientes tú a nivel personal en Castellón? ¿Cómo te ha tratado Castellón? Yo creo que me ha tratado muy bien, he tenido la suerte de conocer gente buena, de poder integrarme, y en este momento te puedo decir que me siento como en casa. Para mí Castellón es mi casa. Muy bien. Mario, Castellón, ¿qué ha sido para ti? Desde que continúo aquí, obviamente porque me siento feliz. Tengo que ser sincero, no todo es bueno, a veces hay choques culturales. Me parece a mí que pues tanto España como Colombia, digámoslo así, tiene cosas positivas y negativas, pero yo creo que a veces uno teme quizás a lo que no conoce, y a veces, como lo mencionaba ahora al principio, no sé, no solamente con el colectivo colombiano, sino en general, para no especificar a uno en concreto, a veces la gente se hace visiones conjuntas, ¿no? No, es que los rumanos son esto, no, es que la gente de Marruecos son esto, ah, es que el colombiano es esto y tal. Entonces generan estereotipos y colectivos en los que meten a todo un pueblo. Entonces yo pienso que uno debe, digamos, juzgar a las personas individualmente, ¿no? Por su comportamiento, da igual de dónde vengan. Entonces, pues, yo aquí en España me he encontrado gente, con sus defectos normales, pero también me he encontrado gente espectacular, gente que, digo, es que ojalá todos los españoles fueran iguales, ¿no? Todos nos trataran de la misma manera en general, ¿sí? Obviamente, pues resalto mucho más lo positivo. La gente de Castellón es gente abierta, gente colaboradora, me gusta en sí. Muy bien, José Luis, todo es maravilloso. Y también mis hijos son de aquí, entonces pues eso ya me hace... ¿Tus niños son nacidos aquí en Castellón? Sí, son nacidos aquí, tengo dos niños, que ambos son nacidos aquí, uno con una chica aquí española y otro con una colombiana. Que son castellonenses. José Luis, ¿algún problemilla que haya tenido Cuba? Bueno, como decía, sumándome a las palabras de Mario, como decía, para mí Castellón es una ciudad milagrosa como tal, porque de hecho vivo en ella a producto de amistades de Castellón, que son de la saca de Castellón, diría de la cepa, del mismo Castellón que los conocí en Cuba, y gracias a él por un contrato de trabajo vine a este país y aquí me quedé. De hecho, lo que puedo decir, de hecho estoy casado con una española, es decir, me he integrado desde el principio, tengo casi nietos españoles también que han nacido aquí, porque los hijos de mi esposa son mis hijos también, lo miran así, de ese punto de vista, y no tengo quejas, no he tenido ningún tipo de maltrato, no he tenido ningún tipo de oído. Claro, me he tenido que adaptar de ciertas cosas porque son idiosincrasias, son cosas naturales de cada país, y en cierta medida decir que me siento bien, me siento contento, pienso que ha sido un país que vale la pena vivir. De hecho, traje a mi padre en su momento y a mi familia he podido invitarla en cierta medida para que vean que no todo lo que se dice en el mundo es como tal, porque a veces vengo de un país cubano, que Cuba es un sistema como tal, y a veces esos cambios de política, para no entrar en política como tal, a veces nos atemorizan de cierta forma, pero la realidad es la que hay que vivir aquí, la que se vive aquí, que todos vivimos en comunidad, no existe, ahora mismo estamos integrados entre varios países donde todos somos como hermanos prácticamente, y pienso que esto, que experiencia que estamos viviendo, le sirva también de acicate a otros que se puedan incorporar en el camino a través de la historia. Pero decir, como dijiste al principio, para mí es maravilla. Como bien me has dicho tú, José Luis, el tema de la familia, tenéis la familia muy lejos, ¿eso cómo se lleva? ¿Cómo lo lleváis, Manuel? Bien, estamos en contacto con la familia, ahora con las nuevas tecnologías podemos comunicarnos todos los días, también hay vuelos directos, en nuestro caso pues de Castellón hay vuelos a Rumanía, y entonces ya no es tan complicado como hace 10 años. Ahora te puedes comunicar en cualquier momento con la familia a través de internet, los teléfonos, ahora las comunicaciones son muy, muy al alcance de todo el mundo, y ya no es un problema como hace 15 años. Entonces, en un mundo casi sin fronteras, los 4.000 kilómetros que separan Castellón de Rumanía son casi nada.
En 3 horas podemos llegar ahí. China, Andy, la tenemos muy lejos. ¿Cómo lo hacéis con la familia? Nosotros, la mayor que estamos aquí, de la generación que estamos aquí, los hijos los nacidos aquí. Como el señor presidente tiene 3 hijos que han nacido de aquí en Castellón. Yo quiero que estos futuros hijos de nuestros hijos y la mía también se han nacido de aquí en Castellón. Ha crecido aquí, está creciendo aquí, estudia aquí, hace una estructura de amigos, pero de aquí de Castellón. No sé, nosotros tenemos hijos pequeños, pero otros señores que tienen hijos mayores, que ha crecido aquí también. Y eso ya van para la tercera generación ya, hay muchos que van para tercera. Entonces nosotros lo que queremos hacer es que este tercera y la segunda generación que crece aquí, que no olvida su cultura de raíces y que se asocie aquí para bienestar, para la sociedad, para que la sociedad nos recibe y que la que vamos a vivir, que sean todo sociable y que ellos sepan que esta sociedad es suya, pero tiene otra raíz en China. Y esa persona, esas personas que tenéis en China, vuestra familia, vuestros amigos, que no han venido a esta ciudad, ¿lo entienden? Cuando les decís, es que Castellón también es mi casa. Entonces, ¿entienden esa situación de que podáis pertenecer a los dos sitios? Sí, lo que dice el señor Manuel, ahora todos son muy fáciles. Con internet se puede ver, se puede hablar. Y de China aquí son 10 horas en avión. A lo mejor tarda, pero coja un avión y llegas aquí. Por ejemplo, el presidente, a mi familia mayores, hasta mi suegro, mi suegra, ha estado aquí. No sé, ellos vienen aquí y lo conocen. Cuando nosotros le echamos manos, vamos para allá. Cuando ellos pueden, vienen aquí. No sé, eso es una sociedad. Yo, para mí, el mundo cada vez más pequeño. Sí. Mario, vosotros con Colombia, ¿cómo lo hacéis con la gente que tenéis allí? ¿Entienden que estéis tan bien aquí en Castellón, que os hayáis adaptado a esta ciudad o no lo entienden? Sí, bueno, yo tengo la inmensa fortuna de tener mi núcleo familiar más cercano aquí. Aquí están mis padres, mis hermanos, tengo un montón de sobrinos, primos, no solamente en Castellón, sino en Valencia, somos un... Entonces, pues, tengo esa inmensa fortuna y, como lo decían los compañeros ahora, con el tema de las redes sociales, casi que uno está en tiempo real, una videollamada, el WhatsApp, que ahora es gratuito, o sea, no hay excusas para uno no tener contacto con la familia, es casi como si la tuviese cerca, ¿no?, aunque no la tenga física. Aparte de eso, hace... No lo tengo claro, unos 3 años más o menos, autorizaron la venida de gente de Colombia, pues simplemente con una carta de invitación como era antiguamente, o sea, eliminaron el visado, entonces ha habido mucha gente que ha aprovechado esa oportunidad para venir a conocer España y pues nos han visitado, que antes era lo común que fuese uno de aquí allá, pues ahora es tan... normal que venga mucha gente de aquí, nos visite y se devuelven. Entonces, pues, es verdad, como decía el compañero, el mundo se ha hecho más pequeño y gracias, pues, a los gobiernos de España, pues, nos facilitan el contacto con nuestra familia. José Luis, Cuba siempre ha tenido un lazo muy unido a España, muy, bueno, sobre todo con Castellón, ¿no? Y ese lazo, la gente que vive allí en Cuba, lo entiende que lo sigáis teniendo. ¿Entiende la unión que tenéis con esta ciudad, sobre todo con Castellón? Sí, efectivamente, Regina, esos lazos a través con el tiempo cada día se consolidan más, se hacen más fuertes. De hecho, esa comunidad cubana que vive aquí en Castellón, y no solamente en Castellón, sino en la comunidad valenciana como tal, viajamos y nos vemos a nuestra familia, porque yo todos los años voy a ver a mi familia, tengo hijos allá y tengo también bienes allá que también están bajo mi tutela y mis hijos también están en función de ellos. Entonces, ¿qué pasa? A través de ese cambio, ese intercambio se consolida. Ha existido a través de la historia, mucha historia entre Cuba y España, no solamente con Castellón. Y eso, lo que cada día coge más fuerza, más auge. La gente se interesa más, la gente se preocupa más
la gente en un momento determinado, ahora como bien decía Mario, en Cuba ahora con esta nueva apertura, con estas nuevas renovaciones, con estas nuevas redes sociales, tenemos ya las comunicaciones, son más directas, más de nuestra familia, ya sea por IMO, sea por, tenemos tarjetas de prepago que tienen un precio también adecuado, que podemos llamar a nuestra familia, y ya se hace más, ¿me entiendes? Es como si estuviéramos ahí frente a uno, y eso interesa más a los cubanos, principalmente cuando saben de nosotros que al principio, cuando decía un país capitalista, pensábamos que el capitalismo era lo malo, pero que es un capitalismo democrático con posibilidad de crear, de aprender, de enseñar, de instruir. De hecho, aquí en Castellón están las mejores universidades, no solamente de España, sino del mundo entero. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso, han venido muchos cubanos por vía que se han ganado becas, incluso de maestría. Entonces, ¿qué pasa? Ya existe ya una cultura donde los cubanos que estamos aquí y la familia que tenemos allá, donde se van familiarizando y van conociendo esa, ¿me entiendes? Esa posibilidad de hermanamiento que es entre Cuba y España, principalmente con Castellón. Las asociaciones, me habéis explicado que tenéis muchísima organización, que va todo como la seda, por lo que me cuentan ellos, pero seguro que tenéis alguna reivindicación para mejorar. Manuel, ¿algo? ¿Alguna reivindicación para mejorar a nivel de Castellón? ¿Qué te sería más fácil para ti si te lo facilitara? Yo supongo que todas las asociaciones necesitan financiación, que creo que es un tema que preocupa a todo el mundo, y el tema de las subvenciones es un problema a veces para muchas asociaciones que no saben cómo hacer los trámites, a veces pues hay muchas trabas. En nuestro caso, nosotros no hemos pedido en estos dos años y pico de actividad, no hemos pedido ninguna subvención a ninguna entidad pública de aquí, para ver si una asociación puede sobrevivir de alguna forma haciendo actividades sin tener una ayuda externa pública. Y en nuestro caso se ha demostrado que sí puede ser, con muchos esfuerzos por parte de los miembros, de la gente que ha colaborado con nosotros. Y es posible, pero llegas a un momento que sí que necesitas una sede, necesitas pagar algunos gastos de los eventos que vas a organizar, llegas a un punto que quieres hacer eventos más grandes o dirigidos a más gente, y entonces sí que necesitas un apoyo externo. Y en este caso yo creo que la administración sí que podía mejorar. Andy, ¿alguna cosa para mejorar? Yo sé que China está muy bien ahora mismo en Castellón, sé que tenéis bastante ayuda, no. Pero ¿os haría falta algo? Ayuda de... Una subvención, ayuda de información. Nosotros, esa asociación, lo que dice, hemos hecho la celebración el día 28 de noviembre. Somos una asociación joven, somos una asociación muy joven. Entonces nosotros todavía estamos ahí. Hemos organizado para día 2 de febrero el Año Nuevo Chino en la Plaza Ayuntamiento. Nos ha concedido, nos ha concedido, que para que ese día, que el día 2 de febrero a las 10 hasta las 2, para celebrar la Año Nuevo Chino. Tengo que informarte, Andy, que esta casa, Televisión de Castellón, estará allí junto a ellos para celebrar el Año Chino. Muchas gracias. Ese es nosotros, nuestra idea es que publican, que la gente vean, que conozca un poco más la cultura nuestra. Para hacer este evento, el señor Manuel, el concejal de Ayuntamiento, nos ha apoyado mucho, y José Luis, concejal, también nos ha apoyado. ¿José Luis Ibáñez? Sí. ¿Puede ser? También nos ha apoyado, nos ha facilitado todo lo que hemos pedido, todo lo que hemos solicitado, nos ha facilitado todo. Entonces, lo que queremos hacer ahora es hacerlo bien. Y gracias a la ayuda de todos, vamos a hacer esta fiesta, este evento. ¿Alguna reivindicación, sí, José Luis? Uniéndome a las palabras de mis compañeros, sí, tenemos mucho que hacer todavía. Tenemos mucho que hacer todavía porque, de hecho, la Asociación Viva Cuba es una asociación que la hemos creado sola, nos estamos autofinanciando nosotros mismos. Ya contamos, de hecho, con un local recientemente, hace un mes que lo logramos para hacer todas las actividades, y una de las misiones que tenemos es unificar e incrementar más esa comunidad cubana, pues no solamente cubana, sino tejana, porque como bien dije anteriormente, tenemos rumanos, tenemos colombianos, tenemos venezolanos, tenemos españoles, es decir, que aceptamos a todos aquellos
que quieran participar en ella, independientemente de que el emblema sea Cuba, viva Cuba, pero necesitamos del apoyo de todos, el apoyo como todos, porque así mismo como somos participativos en las actividades de las entidades locales, como el ayuntamiento y otras entidades que nos invitan, es bueno de que ese apoyo, de que esas subvenciones, de hecho a nosotros nos dieron unas subvenciones que tuvimos que rechazar por falta de tiempo y otras porque lo que se nos pedía no estaba condicionado a lo que después teníamos que multiplicarle. Entonces hay cositas así que yo pienso que deberían estudiarse, que deberían profundizarse, que deberían aceptarse, porque se daba paso, da paso también a que las personas se inciten a pertenecer, a ser más participativos como tal, y que en la unión está la fuerza. Si no, entre todos nos ayudamos, entonces se corre el temor y el peligro que las asociaciones después se queden en la inanición, que la gente no funcione. Entonces yo pido que sí, que esta entrevista como tal, que sea un llamado de forma general, para que vea que queremos seguir y que no solamente la Asociación Cubana, sino todas las asociaciones que están aquí y otras que no han podido estar con nosotros, entonces darle posibilidad a que podamos en cuantía, en grandía, incrementar todas esas actividades que solamente buscamos la convivencia y la integridad en la ciudad que nos acogió y en la que estamos viviendo. Eso sí. Muchas gracias, José Luis. Mario, ¿qué reivindica Colombia? Bueno, lo mío es un poco más, no sé si sea fácil de explicar, pero yo sí que quiero hacer un poco, no sé si una crítica. Sí, claro. Pero generalizada, ¿no? Tanto a los que venimos de afuera como a la gente local, digamos, la gente de España. Cuando empecé mencionaba esto de que uno teme lo que no conoce. En Castellón, es una opinión personal, siempre tienden a colocar estereotipos a la gente, ¿no? Que si volvió a decir que si los chinos son así, que si los de Rumanía son esto, que el colombiano se dedica a esto y no sé qué, y por aquí y por allá. ¿Y qué pasa? Que eso genera división, ¿sí? Entonces, cuando yo me refiero a una crítica generalizada, es que a veces hablamos de racismo, ¿sí? De que es que no nos dan oportunidades, esto y lo otro, que la gente no se integra, pero claro, tú dices, uno a veces habla, pues que la fiesta de yo qué sé, con todo respeto, ¿no? Yo por lo menos la gente china, ellos tienen su cultura, y yo no veo por lo menos un chino compartiendo en un restaurante latino, a lo mejor que llegue en un colectivo, pues mira, vamos a ver qué tienen los colombianos para aprender de ellos, o tiene su restaurante, que la comida es exquisita, ¿no? A mí me encanta. Y yo, todo el mundo va a los restaurantes chinos. Pero luego, no, yo qué sé, a lo mejor los gitanos, por ejemplo, también tienen sus fiestas y todos como quedan sus grupos. Entonces, lo que yo quisiera es un poco, de pronto ese ejemplo lo estamos poniendo los colombianos, hacemos eventos, pero invitamos colectivos de todas partes. Entonces vienen españoles, vienen, nos conocen. O sea, no cerrarnos. No abrirnos nosotros mismos, invitar a la gente española, oye, ven y conoce a nosotros, bórrate esa imagen que no somos todos iguales, queremos integrarnos de verdad, sí, ojalá un día podamos decir, pues mira, los chinos han hecho un evento, como ahora que dices, me parece muy bonito lo del el año nuevo chino, pues ojalá convoquen gente de diferentes culturas y grupos, sí, y vamos al Año Nuevo Chino. Lo tenemos invitado a la Asociación Hispano-Romano, la Federación de Vecinos de aquí Castellón. Tenemos varios, si quiere participar, estamos encantados. Claro, claro, de eso se trata, o sea, podemos hablar. Por eso digo, que sea así, que la gente se integre, que, o sea, a pesar de que somos extranjeros, seguimos siendo minoría, y nos gustaría ver más gente española, ¿sí? Más que todo para ellos es el mensaje, más gente española involucrada en los eventos que hacemos los diferentes colectivos de China, de Rumanía, de Cuba, de Colombia, que asistan. Yo sé que ellos van a estar el dissabte en un acte español, d'ací, de la ciutat, de Castelló, i ho veurem després de la publicitat.